Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de este mini que cuenta con un motor eh, modelo Vitec y que tiene una potencia de, tres, de más de 300 CV. Bueno, como sabemos este eh, pequeño eh, autito británico eh, se ha transformado en una bestia que cualquiera quisiera conducir, que quisiera manejar y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, el Mini Cooper original es un producto que destaca eh, por su agilidad, por su ligereza y por su reducido tamaño, aunque no precisamente por su potencia. Bueno, sus modestos eh, eh, bloques no superaban los 80 caballos, pero eso no ha sido ningún, eh, ninguna clase de impedimento para que este, este famosísimo modelo inglés eh, se haya convertido en uno de los automóviles más icónicos de toda eh, la historia. Sin embargo, eh, existen algunas unidades que sí gozan de de motores eh, con bastante potencia y el ejemplo eh, de, de más reciente de esto eh, se tiene en un video que bueno está aquí pero no lo vamos a ver porque es muy eh, largo a simple vista uno se da cuenta que el encargado de propulsar a este mini eh, de color azul no es, nin, no es ningún eh, propulsor ningún bloque que haya sido fabricado por eh, austin bueno que es que precisamente una de las compañías que er, era, lo, era la encargada de fabricar al mini original aparte de eh, British Motor Company, em, MG Rover o, o, cualqui, o Leyland o cualquiera. Bueno, sino más bien una unidad eh, que fue importada desde Japón. Se trata del mismo bloque que la, la compañía local. Eh, Honda instaló en su modelo Civic de quinta ge generación, el cual, el cual es un model, es modelo B18C4 eh, que, que posee 1,8 litros, que, que posee tecnología VTEC que desarrolla, desarrollaba eh, cuando recién fue, sal, fue sacado de la fábrica. Una potencia. Eh, que tenía una potencia de 771 caballos eh, y que producía eh, hacia eh, 7.600 vueltas y además tenía un par máximo eh, de 174 nm. Estas cifras serían más que suficientes pa como para darle al a este pequeño utilitario inglés un notable impulso, pero su dueño no se ha conformado con solamente cambiarle el motor. Bueno, tras invertir una, una, giga, una gran cantidad eh, de dinero, el usuario de Instagram llamado Dan, eh, también, ha con, eh, también conocido eh, como VTEC Turbo Min Mini Guy, eh, ha transformado su mini eh, en toda una bestia del de, asfalto y es que eh, el... El bloque eh, de cuatro cilindros ahora se beneficia de una serie de componentes con alto rendimiento. Y bueno, y además, este mismo tiene un turbo compresor Precision eh, 53, 5431 para desarrollar ahora una potencia de eh, 375 caballos. Todo, todo ese torrente de energía se envía directamente hacia el eje delantero a través de una. Eh, una caja de transmisión eh, de tipo manual de 5 marchas que cuenta con un botón secreto en la parte superior del pomo. Bueno, al pulsarlo el ya mencionado turbocompresor aumenta la presión del de soplado y el utilitario eh, sale totalmente disparado tal y como se puede ver en el video que acompaña esta información. Las diferencias entre usarlo y, y no hacerlo son notables ya que en un momento dado que Dado el del paseo, eh, se muestra que eh, puede hacer una aceleración de 0 a 60 millas por hora, equivalente a 96 kilómetros por hora, en la que el Mini realiza un, in, un primer intento de 6,8 segundos. Sin embargo, después de activar ese mismo botón mágico, le entrega una poten, eh, la, la entrega de potencia se dispara y el automóvil realiza. Esta misma maniobra en, eh, en 5,38 segundos. Un registro muy destacado para un vehículo de tracción tra delantera. Además, este mismo automóvil cuenta con unos neumáticos más ensanchados, dos eh, escape y un interior liderado por una, eh, por una barra antivuelco, eh, uno, unos asientos... Eh, Marca Sparko modelo Pro 2000 y una consola central totalmente personalizada, entre muchas otras cosas. Lo mejor será verlo en acción y disfrutar de los próximos minutos. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera chao.